Ya hemos dejado esta mañana el campamento del desierto con el camello. Hemos parado en el río que teníamos las maletas. Y ahora lo que nos hemos duchado, hemos desayunado y hemos hecho unos 45 minutos de carretera. Y nuestra siguiente parada es el Museo de Fósiles de Edfu. Aquí en esta zona se han encontrado muchos fósiles de dinosaurios y esas cosas. Ahora vamos a ver un poquito. Voy a correr. Mira, Silvia, la boca de todo. Wow. Ese megalodón. 105 millones de años. Eso es normal. Ese es un normal. 105 millones de años, ¿sí? ¿Lo qué? ¿Lo has dicho esto? Claro. Son blancas siempre. Mi tío tenía una rosa, Gonzalo, mi tío Salvador tenía una rosa del desierto que se trajo de Canarias. Que había muchas. Se la trajo cuando fue allí a hacer la mili. Como esta era. Sí, no, chiquitita, sí. Yo la he visto también. Mucho ahí. No la he visto. Esto parece un planta, pero eran animales. Eran animales. O silurias hechas. Como medusa, ¿no? Sí. Medusa, mira, son como. Esto como se murieron todo en el pérmico, parece que tantísimo. Y estos largos son. Eran los calamares de la época. Los calamares de entonces. Ya evolucionaron los calamares que tenemos nosotros. Claro, mira, mira qué banda de calamares han muerto aquí. Todos juntitos. Muertos y fosilizados. Como claro, que se quedaron ahí. Mujeres, aquí van un montón de ellas vestidas de negro. Donde cuando está aquí el verano esperando a los turistas, donde vive él. Ah, ¿eh? Su casa. Donde vive él. ¿Sí? Donde vive él. ¿Se puede? ¿Sí? Sí, yo me voy. ¿Vamos? Mira aquí, la pareja. Pareja, te cuido aquí con la cabeza. La cabeza. Oh, se viene hasta aquí, hijo. Bien. Está saliendo el té ahí, anda que claro, no. Claro, té aquí es tranquilo, mi, en un berber. Ahí en tu área. Ay, qué chulo. Sí. A ver, tú no eres berber, es un tu área. Un sitio, en sitio. Sí, bueno. Aquí cabe tanta gente. Viene. Sí. La cabeza. Es foto para acá. Aquí te puedes levantar un poquito, despacito, pero te puedes levantar. La tele, ¿dónde está? De pie no te puedes poner de pie. Quítate. No te puedes poner de pie. Agáchate ya. Así le va a destrozar un cabezazo la cabaña al hombre. Es que tú eres capaz. Le pego un cabezazo en punta de ese. Son troncos de palmera cortados de forma triangular para que hagan resistencia. Ese está cortado de plano y mira cómo está doblado. ¿Te das cuenta? Mejor Adán, tú me lo ulines. La primera. Venga. Vamos. La mujer es primera. Yo me voy así y voy mejor. Esto lo es cortito. Todo esto está ya la piedra. Vamos. ¿Qué te parece? Mira con la cabeza, José Luis. Yo creo que ahí ya no llega, ¿no? Ahí te lo da. Ahí se cuenta de las sienes. Los tres. ¿Qué pasa? Mentira. Yeah.
Ah, todos los que vamos. Todo esto y todo el canal. Son 22 kilómetros. ¡Oh, mira, Mario! Estos son los túneles de aireación, por aquí sacaban el material de la excavación, lo sacaban con no una polea. Ahí no puede hacer foto, ¿no? Te da toda la luz. ¡Oh, mira! ¡Nada, está! ¿Y por aquí pasa el agua? ¡Qué fresquito! Y la temperatura, mira, puso una velita ese hombre aquí. Sí. Y la temperatura es buena, ¿eh? Aquí esta temperatura es todo bien. Invierno, verano, sí. Con todo de que vivía aquí abajo, aquí. ¿Todo, ¿qué hay que vivir aquí abajo? Y tú la obra, tío. Y esto a mano todo. A mano y con los pozos iba sacando el material. Y por pozos iba sacando lo que extraían, claro. Con la extracción se tiró los pozos para no andar. Uy, chiquillo, que te va a caer. Qué trabajo, tío. Muy bonito para la vela. Está el tenequito, la peña. Un besito, claro. Pero está el trabajando toda la peña. La gente del pueblo, claro. El pozo, estos pozos aquí que tiene, aquí puede tener 4 o 5 metros, los primeros en la montaña tienen 30 metros de profundidad los pozos. Claro. Arriba ponen unas poleas con unos palos y van sacando cubos, sacando material. ¿Y el agua? El agua, no, ya esto no se usa porque ya hay... Ya hay sí, no utiliza, en los años 50 se dejó utilizar ya este sistema de canalización. Porque ya hay tuberías y hay pantanos, ya... Ha llegado a la montaña. ¿Vamos a llegar a darla? No, esto para aquí llega hasta el pueblo, pero bien, allá, bien, este por ejemplo está cegado, pero hacia allá son 28 kilómetros. De túnel, para que tú la obra, la cantidad de metros de tierra que está en el. ¿Eso qué? ¿Qué es? El bajo. ¿El parraco ahí? Sí, el metro. ¿Es de verdad? Sí, te. Sí, ¿eso ah, no, que está? No. ¿Pero eso está fosilizado? Sí. No fosilizado. ¿No? No, no, el tini. Un cadáver. Agua. Aquí. El, ah, vale, venía a beber. Agua pasado el metro aquí. Ajá. Mero. Y se ha quedado y se queda muerto y seco, el pobre. Bueno, un pajarito que entró a beber agua y se quedó, y se quedó encerrado y se ha quedado muerto y seco. ¡Ole! ¡Bien! ¿Estamos bien? ¡Viene! ¡Viene de foto aquí! ¡Vamos de foto aquí! ¡Viene! ¿A dónde? ¿A hacer una foto aquí? Sí. Pozo que hemos visto para abajo, aquí sacan todos los materiales y el pozo para abajo. Hasta abajo. Vale, no me quedo arriba más, me vaya a caer. ¿Por qué? Eso, las puertas chulas, ¿eh? Por el lado aquí abajo. No, vayan a echar tu té en tu vida. La gente de pueblo, meses y meses trabajando para conseguir el agua, ¿eh? Porque si no tienen agua. Para que se enfríe, ¿no? Poquito. Es una estructura básica para sobrevivir, claro. Yo no vi más té en mi vida que aquí, porque a mí no me gusta el té, yo no tengo té en la casa. No, tú solo te mojas los labios, aunque te mojas los labios, que es como una falta de respeto. Una falta de respeto. Bueno, dale. Aquí acaba el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, dale un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Te espero la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao!